Los saludo desde la planta de tratamiento de aguas residuales en la vereda Filipote porque se presenta una problemática. Los habitantes se encuentran preocupados por el abandono en el que está la planta de tratamiento, que ya desde hace varios meses pues no se tiene con el proceso acá precisamente de trabajo, pues la nueva empresa que opera con la alcaldía municipal no ha tenido como el percance de venir a poner las riendas sobre este lugar y a los trabajadores también, que tienen varios meses que no les han cumplido con el sueldo. Me encuentro con el señor Dioli Contreras Prado y la señora María del Rosario Suescún, que son habitantes acá de fincas alrededor de la planta de tratamiento de aguas residuales. Ellos son precisamente los más perjudicados, pero también son muchas las personas que se encuentran preocupadas por los malos olores que salen de la planta de tratamiento, pues como les acabo de decir, por el no proceso que se ha llevado a cabo durante estos días a lo que tiene que ver con este trabajo que se está realizando acá. Señor Dioli, muy buenas tardes, bienvenido al canal comunitario TV San Jorge y hablemos de esta problemática ambiental, que se puede decir de esta manera, en la que ustedes están viviendo en este tiempo aquí en este lugar. Muy buenas tardes, señor periodista. Mire, qué gusto me da que hayan venido para que nos hagan como un salvamento, porque la verdad estamos muy preocupados por la cantidad de moscas. Si usted se da cuenta cuánta mosca y cuánto zancudo y mosquito, y eso lo perjudica a uno, porque hay mucha, es lo imposible vivir aquí ya prácticamente, los olores. Allá había una pareja con cuatro niños y le tocó irse porque los niños ya prácticamente, y las atenciones que hay aquí con la medicina también, eso también incluye todo. Eso es todo lo que yo quiero decir, mi hermano periodista. Bueno, esto en lo que tiene que ver con la no responsabilidad de la nueva empresa Censa en Ocaña a los trabajadores que han tenido mucho tiempo de estar aquí laborando. Bueno, hubo una época en que esto funcionó al 100%. Yo creo que ahorita esto está funcionando al menos del 10%. Ya eso es imposible. Lo que yo digo es imposible realmente uno vivir aquí porque no se puede. Doña María del Rosario, bienvenida, muy buenas tardes. Hablemos de esta problemática, los malos olores que ustedes tienen que soportar con este lugar. Buenas tardes, Mario. Gracias por la visita que están haciendo para dar a conocer al pueblo donde estamos, la situación que estamos atravesando. ¿Por qué? Porque es que acá, de poco tiempo para acá, aproximadamente entre mes y medio, tenemos unos olores pero intensos, que no se soportan. Eso, las mocas, los zancudos, los muchachos que quieren abandonar o abandonaron el cargo, no sé, porque hoy ni los he visto. Entonces yo, por ejemplo, yo le pido a la nueva empresa, ¿qué está pasando con Ocaña? Semejante inversión la que hay, porque es una inversión grande, para que la vengan a abandonar así por así, por favor. A la nueva empresa le pido que nos colaboren, tanto con ellos, porque ellos estaban cansados, porque yo les decía, por favor, eso, ¿por qué hay tantos malos olores acá en esta planta? Yo me siento incómoda, por favor. No, vecina, ¿qué tal que nosotros no nos están pagando? ¿Qué tal? Y yo les acepto a ellos porque ellos también tienen compromisos. Todos tenemos hambre, frío y de todo. Y por favor, los señores de la empresa nueva que tomaron, que por favor tomen riendas en este nuevo proceso que llevan de la planta de tratamiento de aguas residuales, las cuales vienen de la parte de arriba de, ¿cómo es que llama esa parte? El atillo. Y entonces, por favor, nos colaboren a como debe ser, porque estamos viviendo malos olores, zancudos, ratones y todas las plagas. Los señores de la alcaldía tenían este proyecto, yo no sé qué les está pasando, está muy abandonado. Por favor, colabórennos a nosotros como vecinos y a los empleados que están trabajando, los operarios, porque sinceramente ellos también merecen el respeto como todos lo merecemos, que nos valoren y nos respeten como debe ser. Entonces esperamos que de aquí para adelante miren a ver cuál va a ser el están pidiendo los químicos para lo que es el mantenimiento de
de las aguas negras y estas sonoras, y no hay químicos. A mí, por ejemplo, me ha tocado que prestarles para que ellos vayan a comprar químicos. Me están debiendo ellos una plata, los operarios, yo no sé qué van a hacer. Y bueno, yo les agradezco que pongan manos en este tema. Y aparte de eso, también les pido el favor, que hay una vía, mejor dicho, una alcaldía que ha tenido un banco de maquinaria para responder y cuidar las vías. Esto es intransitable. Cuando se vienen los derrumbes, nos toca entre todos destapar para que pueda entrar una moto. Ahí está que yo tengo el carro y no puede entrar aquí a la finca, porque sinceramente no se cuenta con una vía. Muchas gracias y bendiciones. Doña María del Rosario, un trabajo también en cuanto a las vías que ustedes lo han hecho personalmente para evitar que esto se convierta, como usted lo ha dicho en unos minutos, en un bosque, en un lugar cerrado. Entonces, en realidad nosotros mismos hemos mantenido las vías, porque si nosotros no mandamos a abrir las vías o a organizarlas, todo sería un caos peor. Esto se vería como si, nos sentiríamos como entre una montaña, como que más abandonados, y qué cosa tan linda que nosotros estamos cerquita, parte rural, y estamos cerquita en Ocaña, porque es una parte muy cerca. Entonces, por favor, préstenle atención, señores administradores, y la señora alcaldesa que se fue, pues que nos dejó, pero en el sufrimiento. Bueno, también esto perjudica a lo que tiene que ver con los animales de las fincas, porque todo el tratamiento que se le hace a las aguas residuales, pues ha sido un proceso muy bien elaborado cuando los trabajadores han estado acá y han hecho del agua pues que salga totalmente limpia para que le suministre a lo que tiene que ver con el ganado, los peces, que todas las fincas que ahora se mueren por esta contaminación. Eso es verdad. Allí el vecino, que es el señor Fabián, a él se le ha muerto ganado, incluso por problemas de pestilencia. Cuando no hay tratamiento, ellos consumen el agua esa contaminada y han muerto. Eso es verdad. Entonces debemos mirar eso, porque si uno paga sus impuestos, el gobierno le cobra a todo el mundo, nadie está excepto de pagar impuestos. Hombre, que nos remuneren entonces, digamos, haciéndonos un tratamiento digno, ya que metieron esta planta aquí, pues hombre, que la hagan funcionar al 100% como es debido. Bueno, desde que los trabajadores no están ahí en este lugar, ¿esta es la situación que se ve diariamente? Esta es la situación que se ve diariamente, y por eso es el problema que hay, como yo le dije anteriormente, de tanta contaminación, los mosquitos, el zancudo y la mosca, que eso es incalculable. Olvidado está este lugar por parte de la empresa Censa, por parte de la alcaldía municipal. Total abandono, nos sentimos muy abandonados, por lo cual pues sinceramente esperamos que esto sea para bien de todos. Hace 2 meses que estamos sufriendo los malos olores, ahora total abandono, queda esto. ¿Qué va a pasar con esta planta? Se van a robar todas las cosas importantes que hay acá. Y grave lo que es la parte del portón de entrada. ¿Qué seguridad tiene eso? ¿Ah? Le pregunto, no hay ninguna seguridad. Entonces, ¿cómo se iría a convertir esto? En una, digamos, en vandalismo. Porque aquí buscan un hueco para entrar a meter lo que es los alucinógenos y todo lo que no sirve. O sea, se va a prestar como para motel, como para muchas cosas. Y por favor, tomen conciencia y cartas en el asunto. Se los agradecemos. Abandonaron el lugar y abandonaron a los trabajadores que han venido laborando muy puntualmente y con amor en ese lugar. Los trabajadores de acá, tanto los del día como los de la noche, son unas personas que han respondido porque no dejan ni un instante solo. Entonces, por favor, no sean ustedes los que tienen, como se dice, el mando para ir a abandonar todo lo que ya viene con mucho esfuerzo. Entonces, vengan, por favor, vengan, visiten los operarios, por favor, ¿qué está pasando? Ingeniera Lisset, colabore, por favor, usted es una persona que usted está dentro de ese campo de esto, de lo que estamos haciendo. Usted nos conoce a nosotros, que somos los vecinos de la finca del lado. Bueno, ya este tiempo terminó, ya la alcaldía del municipio de Ocaña termina el 31 de diciembre, no hubo solución para muchos problemas, inclusive no tanto como este, sino otros problemas en la parte rural de la ciudad. ¿Qué se le puede decir al nuevo alcalde para que ponga su empeño y su trabajo en todo esto tan necesario para las comunidades?
Bueno, yo le digo desde acá al doctor Samir que si lo apoyamos en esta época de elecciones, que al menos nos colabore, aunque sea en lo poco, que para mantenimiento es lo que nosotros exigimos para esta planta. Doctor Samir, que nos escuche y que nos vea. Muy bien, bueno, pues esta es la problemática que precisamente tienen los habitantes tienen sus fincas alrededor de la planta de tratamiento de aguas residuales. Es precisamente, da tristeza que se abandone este lugar, que se ha construido, como ellos lo han dicho, pues con bastante esfuerzo y para un trabajo importante que tiene que ver con las comunidades. Esperamos que Sensa pues haga presencia en este lugar, mire que se le puede dar en solución a los habitantes de estos lugares, de estas fincas, para que este proceso de tratamiento pues se realice como se venía ejecutando mucho tiempo atrás.